El pasado colonial de Venezuela, las habladurías de la época y los sucesos que marcaron a la sociedad caraqueña de hace unos 4 siglos quedaron inmortalizados en la nomenclatura que hoy identifica al centro de Caracas. Si bien algunas esquinas deben su nombre a las órdenes eclesiásticas o a las instituciones que estaban cerca del lugar, otras fueron llamadas espontáneamente por la gente debido a los hechos o personajes emblemáticos de cada lugar. Aunque algunas de las historias detrás de las esquinas de Caracas se han perdido con el tiempo, otras se mantienen gracias a la tradición oral. En la esquina de peligro había inseguridad, había ladroncitos, había rateros que por lo general asaltaban a las personas, entonces ahí había peligro. Cuidado que en esa esquina hay peligro. Y pelelojo es estar pendiente no andar desapercibido, por ejemplo. Hay una esquina que se llama de las gradillas, gradillas como escaleritas. En otra época, como había un desnivel, ahí había que bajar 3 o 4 escalones y la gente la llamó gradillas porque había como unos escalones. Y sucesivamente es la tradición y digamos la costumbre de la gente la que fue identificando los sitios. ¿Y qué decir de la esquina El Muerto? Una vez hubo un tiroteo entre diversos bandos políticos y después que terminó aquel tiroteo se fueron a recoger varios heridos de bala que había por allí, hablando del siglo XIX, y se pensaba que algunos estaban muertos. Llegaron la gente con las camillas y recogieron a un señor que estaba aparentemente muerto en la calle. Lo levantan en la camilla, que se supone que estaba muerto, y en lo que empiezan a caminar con él, el hombre se para y sale corriendo. Y así hay unas 455 esquinas con estos ocurrentes nombres como La Gorda, La Bolsa o la esquina Pelota. Cuando el comercio va evolucionando de la mera transacción comercial, yo te doy algo y tú me entregas algo a cambio, y se evoluciona a la transacción financiera, entonces de esas primeras transacciones queda el asunto de la esquina de la bolsa. La pelota es la pelota porque era un sector donde se jugaba pelota vasca. Todo comienza hace más de 4 siglos, después de la fundación de la capital venezolana. La organización de nuestra ciudad viene de la estructura de las ciudades españolas. Las ciudades españolas parten de la catedral y en torno a la catedral se hace una primera cuadrícula de 4 esquinas. En torno a esa cuadrícula tiene que estar la catedral, la Casa de Gobierno y la Plaza Mayor o Plaza de Armas. Además de la singularidad para ubicarse en el centro de Caracas, los venezolanos tienen su propia manera de dar las direcciones. Acá no es tan importante el nombre de la calle o avenida como el llamado punto de referencia. Y ese punto de referencia puede ser un viejo centro comercial, un emblemático negocio o hasta un árbol. Por eso, si te invito a mi casa, te diré que vivo diagonal a una panadería muy cerca del Cerro del Ávila. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América. Caracas, Venezuela.